Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando nuestro programa de hoy. ¿Qué vamos a tener? Vamos a estar charlando con la profesora Natalia Rodríguez. Ella es coordinadora del Senado también Escultura. Vamos a hablar sobre la entrega de premios a los comunicadores que trabajan por la cultura. Le vamos a agradecer el premio que nos han entregado. Vamos a charlar bastante con ella. También vamos a recibir a la viceintendente de Corrientes, nos visita Ani Pereira. Vamos a hablar sobre las últimas inundaciones, vamos a hablar sobre los desagües, vamos a charlar mucho con ella. ¿Qué le parece? Hoy es el día del himno nacional argentino. Tenemos un ¿sabías qué? De todo un poco. Así que comenzamos con el programa, ¿le parece? Y lo hacemos ya mismo de esta manera, con actualidad, como siempre. Es una casa histórica de estilo italianizante que recientemente el gobierno de la provincia adquirió para poder desarrollar aquí diferentes acciones con áreas del gobierno provincial. Hoy estamos habilitando un sector para el Ministerio de Turismo y un sector para el Instituto de Cultura e inaugurando una muestra de los premios, de los diferentes premios a lo largo de los años de Arandú Po, que también estamos inaugurando hoy en la Plaza San Martín, aquí en la localidad de Empedrado. Así que bueno, es una muy buena posibilidad de ver el talento y la calidad de la artesanía correntina y también, por supuesto, poder ver esta casa recientemente refuncionalizada. ¿Qué rol cumple justamente el Instituto de Cultura dentro de una casa de Corrientes? Bueno, nosotros primero tenemos el rol de poder mostrar la calidad de la cultura correntina, ya sea la música, la artesanía, las artes. Entonces hoy estamos poniendo artesanos correntinos y también estamos poniendo la obra de un artista aquí de Empedrado, así que bueno, es una muy buena posibilidad que el turista en una ciudad turística como Empedrado pueda venir, informarse con los datos que le da el Ministerio de Turismo y también poder conocer el talento del arte y la cultura correntina. La idea es que acompañemos también la gestión turístico-cultural que se viene realizando con el Instituto de Cultura y en esto, digamos, esta apuesta fuerte a poner la Casa de la Provincia en Empedrado nos permite a nosotros contar con un ámbito optimizando recursos fundamentalmente en cuanto a infraestructura edilicia, donde hoy están, digamos, ambientado esto como primera etapa, pero la idea es tener un puesto de trabajo que sea receptor de todas las necesidades del corredor y que por otro lado nos permita desconcentrar determinadas actividades, porque digamos, estamos hablando de dos palabras, una descentralización y otra desconcentración. Es decir, muchas de las acciones vinculadas a la propia dinámica de cada uno de los municipios del corredor se van a concentrar aquí y van a tener una vinculación directa con el Ministerio de Turismo. Pero la idea es acercar a las instituciones, a los vecinos, acercar las soluciones y acortar las distancias y los tiempos. Y un poco esta es la primera etapa de lo que va a ser la delegación del Ministerio de Turismo en la localidad de Empedrado, representando al corredor del Gran Corrientes. Thank you.
El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Es una de las canciones más hermosas que tenemos los argentinos y que la cantamos con tanto fervor. Hoy es el día del himno nacional argentino, por eso preparamos este ¿Sabías qué? De mayo, día del himno nacional argentino. La Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como marcha patriótica ese mismo año, el 11 de mayo. Al día siguiente, le encargó componer una nueva música a Blas Parera, quien en una sola noche terminó la partitura.
el triunvirato entendió que debía darle al pueblo un canto nacional de mayor importancia que el que hasta entonces se entonaba. En un oficio del 22 de julio de 1812, dirigido al Cabildo de Buenos Aires, sugería a este que mandase a componer la Marcha de la Patria para ser ejecutada al principio en funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases. Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. Luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional y más adelante simplemente como Canción Patriótica. Pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional Argentino, nombre que recibe en la actualidad. Al gran pueblo argentino, salud. Inspira respeto. El corazón late más fuerte cuando la voz enciende el Oíd mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Es la poesía que define la identidad argentina. Ya por estos años, y en las versiones que respetan el espíritu fundacional o en las interpretaciones ayornadas, nada ni nadie parece poder romperle la fuerza emotiva que tiene nuestro himno nacional. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia.
Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, quinta edición. Ayer veíamos un poco de material, pero nos ha quedado mucho en el tintero. Así que, ¿qué les parece? Seguimos disfrutándolo aquí a través de Telenorte. Hay gente que piensa que soy huraño. Yo puedo decir que estoy muy feliz, me siento muy contento por el apoyo que hemos tenido y creo que este es mi último año porque quiero dar también paso a la juventud, ¿no es cierto? Vamos a extrañar, Juan, vas a estar asesorando. Y no sé, bueno, que estaré apoyando dentro de mis posibilidades, ¿no es cierto? Ustedes saben que a mí me gustan estas cosas, pero hay que dar lugar también a la juventud, ¿no es cierto? La nueva sangre chamamecera está creciendo, está avanzando y eso es muy importante para nuestra música, para nuestra cultura popular. Así que bueno, yo nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? Hablar de esta gente que aplaude, a estos artistas. Hoy, qué bueno, bueno, justo, y bueno, gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes también que siempre están con nosotros, sobre todo Miriam, claro. Solo que el año pasado, bueno, tuviste un pequeño percance, pero vino Marcelo, ¿sabes qué? Estuvo bárbaro, Marcelo. Sí, el año que viene lo traemos. Ah, sí, el año que viene, si Dios quiere, sí. Bueno, gracias entonces. Yo quiero agradecer a la gente de cultura de la municipalidad. Yo digo, las Guainas de Cultura son una guerrera extraordinaria, los chicos de turismo, y bueno, y todos los sectores del municipio. Esto es una fiesta de todos, la fiesta del mate y la amistad. Nosotros aclaramos que, porque por ahí la gente, nuestra gente de la comunidad chamamecera nos reclama que tiene que haber más chamamé. Y lo que pasa es que el sábado dedicamos, todo el sábado es para el chamamé. El viernes nosotros decimos que es la noche joven porque están todos representados, todos los estilos, ¿no es cierto? Los estilos musicales, distintos géneros. Ya que el mate lo tomamos entre todo, el mate, nuestra difusión nacional es vicio, ya, ¿no es cierto?, de la buen vicio, ¿no? Del médico, del estudiante, del jubilado, sin discriminar ninguna confesión religiosa. Por eso también hemos hoy contratado para esta noche el conjunto Tupanoí de Juan Domingo Sousa, ¿no? Que ellos interpretan música cristiana, chamamé cristiano, ¿no? Uno de los grupos más importantes, ¿no es cierto?, de esa confesión religiosa. Y entonces hemos querido llegar también a ese segmento de nuestra población que también merecen estar representados, ya que como dice el Papa Francisco, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, ¿no es cierto?, y darnos la mano, no solo en el trabajo, no solo en el desarrollo, sino también en la cultura, ¿no? Así que eso es lo que buscamos nosotros. Así que estamos, bueno, repito, estoy muy contento, ¿no? Me siento muy feliz. Este momento especial para mí, bueno, estoy muy agradecido a mi Virasoro querido, a toda la gente, al pueblo de Corrientes que también nos está apoyando. Muchísimas gracias a ustedes también, a todo el periodismo que hoy nos acompaña. Hay gente de Canal 12 también que hoy está con nosotros, gente de Misiones, con quienes nos sentimos hermanados, ¿no es cierto? No solamente en la producción, sino también en la cultura. Eso es muy importante para nosotros. Así que gracias. Juan, los agradecidos somos nosotros y felicitaciones por este muchas año. Muchas gracias y siempre serán bienvenidos. Bendecida nuestra querida provincia de Corrientes.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conocé estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Y qué lindo que es poder recibirla nuevamente. Ella es gestora cultural, directora, coreógrafa, profesora, está a cargo de la coordinación del Senado también es cultura, y a quien le tengo que agradecer esa hermosa distinción que me dieron días atrás. Ya saben de quién estoy hablando, de Natalia Rodríguez. Nati, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sabes que es un placer venir a conversar con vos, venir a tu programa. Feliz cumpleaños, porque ayer fue tu cumpleaños. Ay, sí. Sí, así que feliz cumpleaños tarde, pero feliz seguro. Feliz cumpleaños. 105 para siempre. Vos sos de la que decís, no cumplo más, porque dicen que la madre Teresa de Calcuta decía, no digo mi edad, porque, o si no, mi cuerpo lo escucha y todavía tengo muchas cosas que hacer. Ese era un lema de la madre Teresa. Pero no, lo que pasa es que como yo soy docente de niños, sí. El niño todo el tiempo, ¿cuánto ya tenés? Seño. Y un día dije, bueno, vamos a poner un número ya bien grande, entonces ya nadie me... Entonces todas me sacan el cálculo y bueno, no, ¿cómo puede ser? Y ahí están, y bueno, y quedó el chiste y para siempre quedé con 105. No, vos quedaste con 28. Entonces somos eternos. 28 y de ahí no pases. Bueno, cuéntame cómo viene. Primero, gracias por esta distinción que me contó Susana y he visto las imágenes que me llegó. Fue hermosa y un mimo para muchos comunicadores. Sí, la verdad, primero, personalmente para mí es muy satisfactorio poder hacer este tipo de eventos en las cuales uno reconozca el trabajo profesional de otro, sobre todo para gente que está muy ligada a toda la rama artística que es en la cual me muevo. Yo siempre digo que los comunicadores son un eslabón esencial para que el trabajo pueda realmente llegar al público y decir, bueno, de esta manera se trabaja, esto está sucediendo, pueden asistir, porque si la gente no se informa, por ahí el artista está muy concentrado en la creación, en lo que está gestando, y no se da cuenta que eso lo tienen que entregar. Entonces, ahí llega el comunicador. Entonces, es esencial este trabajo que es arduo, no solo de aquellos que están como vos dando la cara, sino aquellos que están en el atrás, el que escribe, el fotógrafo. También fue, pudimos reconocer algunos fotógrafos, no quiero decir viejos, antiguos o de renombre, que de hecho hay una muestra que actualmente está vigente en la legislatura. Nuestro querido Pepito Molina. Pepito Molina. Gente tan querida. Yo soy hija de fotógrafo, ¿no? Mi papá, Antonio Rodríguez, fue el primer corresponsal de toda la región, de San Luis del Palmar, Itatí, San Cosme, Paso de la Patria. Toda la vida yo fui su acompañante y entonces sé el trabajo de buscar la noticia, porque son reporteros. Exacto. Entonces, poder decir ese día, bueno, es un mimo al alma, decir, valió el esfuerzo, más allá de que era un trabajo, pero que sean reconocidos. En esta oportunidad tratamos, porque siempre va a faltar alguien. Lo que pasa es que a veces
en la vorágine tal vez por ahí no queda claro, entonces es bueno aclarar que en esta oportunidad tratamos de destacar a la gente que estaba más ligada a lo que sea arte y cultura más adelante es que hay muchísimo, entonces decimos bueno, vamos por parte, ¿no? Entonces, pero fue un día muy especial. La verdad que fuiste muy bien representada. Sí, Susana estuvo, así que le agradezco. Y fue mágico porque fue un día de encuentro, de anécdotas también, de gente que hace mucho no se veía, y esas cosas yo veo después en el al terminar, cómo se encuentra la gente, agradece y bueno. Yo te digo una cosa, yo estaba en Goya, porque yo estaba en la Fiesta Nacional del Surubí, por eso no pude estar presente, pero me llegaban los mensajitos a la mañana, te estamos extrañando, ¿por qué no estás acá? Acá estamos con la Sí. Y me mandaban las fotos, Néstor Buscemi, Laura Trivia y muchos de los que estuvieron allí. Sí, estabas presente. Estaba presente, sí, yo estaba presente, me tenía que desdoblar, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, y merecido. Bueno, muchas acá gracias. Acá públicamente lo digo, tu muchas labor gracias. Realmente es impecable y te lo has ganado con el trabajo. Nadie te regala nada, o sea, esa es la intención del verdadero reconocimiento. No vamos a gustar a todo el mundo, como digo yo, pero nadie puede decir que uno no haga. Y usted, la verdad que hace y mucho. Muchas gracias, señora. Bueno, hablemos de cómo viene, porque sabemos que estás muy comprometida, porque todos estamos comprometidos de una manera u otra, con todo lo que está pasando en esta emergencia hídrica. San Luis del Palmar, tu San Luis, ha sido bastante castigado en este tiempo con este niño que nos está dando muchos dolores de cabeza. Habría que darle un chachaje en la cola y mandarlo de nuevo, pero bueno, lo tenemos que afrontar. ¿Cómo están las cosas en San Luis? Y ahora, bueno, es de público conocimiento que las aguas van bajando, eso se sabe. Igual está anunciado un pico próximo, o sea, y van a seguir las lluvias. El tema es que esto es un trabajo que va a continuar porque ahora viene la vuelta a casa. ¿Y qué es la más difícil? Es la más difícil. Primero que la gente tiene que afrontar esto de haber perdido un montón de cosas, porque algunas cosas son salvables, otras imposibles. Y segundo, bueno, obviamente el agua trae bichos, trae enfermedad, trae... Hay que limpiar. Es muy difícil. Es muy difícil. Es bastante... Y secar bien, porque la humedad es algo que aflora, que es como que se instala. Y la verdad fue muy triste el día más feo, digamos, de esta catástrofe, que fue el martes después de esa gran tormenta a la noche. Sí. En un momento sí, a mí me tocó muy de cerca porque toda mi familia, toda mi infancia, todo está allá, gente que quiero mucho. Tuvimos que cruzar por un acceso a Corrientes, que es la rotonda de la Virgen, que estaba bajo agua. Cruzamos igual como pudimos porque la desesperación era grande, porque uno al no ver y no saber cómo están tus amigos, y entrar al pueblo y ver que estaba todo bajo agua, todos los barrios aledaños al riacho que pasa y el puentecito que une, digamos, al pueblo, aquel que conoce sabe de qué hablo, que si bien no desbordó, todo era como una manta así de agua, que fue muy dramático. Claro. El ver, personalmente yo vivo en el centro, una cuadra, mi casa no vivo, mi casa está a una cuadra de la plaza principal, pero también sufrimos inundaciones del patio, filtraciones, porque San Luis está rodeado de agua por todos lados, de hecho en la mitad de cuadra de mi casa pasa un riacho y un puentecito, entonces obviamente sube todo y yo de mi vereda... Llega un momento que no hay lugar hacia dónde escurrir. Cayó tanta agua. Mucho. De golpe, tanta agua. Ya superamos por lejos la media anual. Sí, sí, sí. En los primeros 4 meses, o sea, hay que estar preparado. Yo una lluvia parecida la viví en 1983, yo era chiquitita, y entonces volver a ver, pero esta creo que es peor. Pero entonces la moraleja es, si en el 83 ya sucedió y se sabía que esto tenía que tener una solución, estamos en el 2017, sí. Y otra vez. Y se siguió edificando y se siguieron haciendo otro tipo de cosas sobre lo que ya estaba mal hecho, digamos. O no se tomaron los recaudos. O sea, ahora ya es el tiempo de ver eso. En ese momento era ayudar al hermano, todavía sigue siendo. Yo estoy muy cercana de quien hoy es el gran líder de toda esta gestión, por lo menos en mi pueblo, que es el cura párroco Epifanio Barrios. Exactamente. Realmente ese hombre... está haciendo servicio de lo que
de... Está cumpliendo su misión. Sí, 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 pero ya no desde la prédica, sino desde la acción. Exacto. Y me decía él, le decía yo, padre, descanse, porque tuve la posibilidad de ir a Arlisca, ir a campo cercano o hasta donde se puede acceder con un auto, una camioneta común. Y la situación es tremenda y la gente no se quiere mover de sus casas. Y me decía él, no puedo descansar, Natalia, porque yo soy la autoridad en el campo, el padre, el cura. Claro, el cura. Y la mayoría de la gente solo habla guaraní. Entonces él tiene que ir, convencer, sacarlos. Es un trabajo impresionante de humanidad, de hermandad, de solidaridad. Y te digo, cuando uno va a ayudar, son ellos los que te ayudan a vos. Sí, porque cuando uno da, recibe el triple, es así. Sí, pero la gente te dice, por ejemplo, que agradece a Dios porque ellos no están tan mal como sus hermanos de Tucumán y de Comodoro Rivadavia, porque allá las inundaciones son con barros y aludes. Y me dice, señora, nosotros solo tenemos agua. Ay, Dios. No, entre mente. Es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, yo sé que vos sos muy espiritual. Y es como que toda esta situación, más allá de que es una emergencia hídrica, de que está lloviendo, de que hay mucha gente inundada, es un mensaje fuerte para toda la humanidad. O sea, no es solamente a Corrientes que le está pasando, no es solamente a la Argentina. Yo creo que hay algo que tenemos que despertar en nosotros. ¿Qué sentís vos? Totalmente. La naturaleza solo está respondiendo a las agresiones que recibió. La naturaleza es sabia. Yo siempre digo, cuando vos necesitas una respuesta, mira a tu alrededor, sentate a ver cómo funciona las plantas, el agua, la lluvia, por qué sucede cada cosa, y ahí tenés la respuesta del día a día. Es mi concepto. Entonces, nadie es malo, ni Dios está castigando, no, ni nada. Porque uno lo que tiene que pensar es que mi acto de hoy es lo que va a padecer mi próxima generación, o la próxima, mis nietos, mis bisnietos. Entonces, eso es lo que está saltando ahora. Lo que pasa es que como la naturaleza no tiene nuestros tiempos, exacto, reacciona cuando vos decís, ¿por qué me está pasando a mí si yo no lo hice? Porque tu ancestro sí, y no tuvo ese recaudo, es mi forma de ver. Entonces, es lo que digo, hay que tener en cuenta la acción de hoy para enmendar lo mal hecho y para que esto esté bien. Si tuviera que decir algo, esto es un mensaje para decir, ¿vamos a seguir haciendo mal las cosas? O sea, comencemos a pensar qué es lo que no se hizo, no culpar a nadie, eso ya no tiene remedio. No, aparte la culpa tampoco es la salida. No, no hay culpa, hay que decir, bueno, esto pasó y ya está. Tenemos la posibilidad. ¿Qué puedo hacer yo hoy? Solucionar. ¿Qué puedo hacer yo hoy? En todo esto, para mí fue muy grato, sigue siendo muy grato. Ahora hay un movimiento muy fuerte de artistas que se llama Por Vos, Chamigo. Sí. Ese día, ese mismo martes, bueno, una persona que yo quiero mucho, que es Guillermo Morales, él es muy verborrágico y así pasional, y comenzó a convocar a todos para unirnos. Y llegué yo esa noche a la reunión, justo venía de San Luis, y estaba yo, la verdad, desbordada por todo lo que vi, porque aparte no había luz. No. El completo, pueblo parecía claro, de campaña, así, la gente corría para todos lados. Y entonces le decía yo, Guille, hay que ayudar, hay que hacerlo. Lo único, tratemos de focalizar y estar concentrados nosotros en que esto fue una autogestión. Por todo lo que, bueno, justo es un año especial, bueno. Sí, es un año muy político. Oídos sordos y pensar en lo que nosotros realmente estamos focalizados a hacer, que es ayudar al hermano, estar cerca. Y bueno, y le dije, yo me ofrezco como voluntaria, no quiero escenario, no quiero nada, yo estoy acá para servir, y mucho, como muchísima yo. Gente. O sea, y está bueno, y la gente colabora, y yo lo que quiero decir es que todos desde su lugar tratan de hacer algo, porque mucha gente no está indiferente. Y el artista por ahí lo único que tiene para dar es esto intangible, que uno dice para qué, pero por ejemplo ahora se está pensando en armar como grupos de apoyo para ir a contener estos centros de evacuado. Hay gente que está ahí hace mucho rato, que tienen asistencia psicológica, pero hay niños que necesitan que te acerques, que les des un mate, eso, la presencia. Cuando fui al campo, la gente te agradecía que te acordaste, que te fuiste, que estás ahí. Entonces, creo que eso es lo más valioso, está re bien dar,
entregar lo material, pero ahora hace falta el abrazo, el decir, mirá, yo comparto esto y estoy acá. Le dábamos, no sé, nosotros cosas y ellos en el agua te hacían una torta parrilla y te la convidaban. Me decían, no, guardá, no, porque tengo que compartir con vos. ¿Cómo no vas a compartir eso que es te está diciendo? Muy fuerte. Es todo muy fuerte, pero yo estaba así, si llorás te mato, si llorás te mato. Claro. No, porque te están enseñando, ¿qué te enseña? Fortaleza, que nada es tan grave como parece. No, y aparte en una época donde parece que todos estamos divididos, donde parece que todos estamos peleados con todos, esto, sin lugar a dudas, nos acerca mucho. Esto nos acerca. Y ojalá que sea una muy buena lección para todos. Sí, y lo que te decía antes, yo sé que las especulaciones están a la orden del día, pero cada uno tiene que estar muy seguro de lo que siente, piensa y tiene convicción. Entonces, donde uno sienta que tiene que estar, tiene que estar. Ahí tiene que estar. Para lo que sea, o sea, no importa, no porque este, no porque aquel, no porque vos sos este color, no. Mi papá me contaba que en otras épocas, en la época de liberales y autonomistas, la gente se mataba entre ellos. O sea, por un color, vos sí, tenías un pañuelo no un color. Mucho y bueno, entonces, ahí está. El mensaje, bueno, vos dijiste bien, es una era de hermanarnos porque sí, lo que no conseguimos de esa forma, evidentemente la tenemos que conseguir unidos. Y pase lo que pase, esté de acuerdo o no en este momento, tenemos que estar con el hermano que sufre, que ese hermano que está sufriendo es el que nos está uniendo. Exacto, exacto. Siempre es un placer charlar contigo, siempre, 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 siempre. Yo quiero dejar un tema pendiente porque estoy muy feliz, porque ¿lo puedo decir o no? ¿O lo esperamos? Lo de la ida. No sé, ¿con quién? Bueno, vamos, yo estoy a dejar, muy feliz. Vamos a dejar pendiente una parte de la entrevista que la vamos a hacer cuando ya estemos más cerquita. Dale, sí, dale. Pero se viene algo que habíamos largado al universo. Estoy muy feliz. Y que te pone muy feliz, que nos pone muy feliz. Sí, pero no, sí, lo vamos a decir. Dale, me parece. Dejamos así el suspenso para que se cumpla todo el detalle, todo. Y cuando ya estén los pasajes, esté todo, viene y me lo cuenta. ¿Les parece? Nati, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Comenzó tu año, así que sea un año feliz. Magnífico. Magnífico. Y bueno, y decir a la gente que siga colaborando, que siga ayudando, pero no solo con lo material, sino que se acerque, que a veces suceden tragedias lejos, no sé, Siria, explota una bomba en Francia, lo único que podemos hacer es rezar. Ahora tu hermano que está sufriendo está acá al lado a pocos kilómetros, por ahí ya digo, ir a ayudar, a cocinar, a cebar un mate, a decir aquí estoy, para ayudar, para lo que sea, es mucho más valioso. Muchas gracias, Nati. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida, no se vaya, todavía hay más. Buenas noches. Seguimos en Buenas Noches y
sabemos que la media de lluvias ha superado ampliamente a lo que estamos acostumbrados, que hay un niño que nos está dando muchos dolores de cabeza y que hay muchas zonas que fueron afectadas y que se esperan más lluvias para este invierno. Vamos a charlar con Ani Pereira, la recibimos, ella es la viceintendente de la ciudad de Corrientes. Ani, bienvenida como siempre. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Los temas no son tan agradables, pero está bueno poder profundizarlos y dar a conocer cómo nos estamos preparando y cómo se está viviendo esto. Sin ser alarmistas, sabemos que la corriente del Niño nos afecta y que viene muy lluvioso para este invierno. Sí, por supuesto. La verdad que estamos teniendo un clima que no acompaña, un registro de lluvias que ha superado los de los años anteriores. Exactamente. Ya llevamos en 4 meses 1.300 milímetros de lluvia caída en la ciudad de Corrientes, con todas las complicaciones que esto trae, más allá de la innumerable cantidad de obras pluviales que se han hecho en la ciudad. Hay todo un sistema lacustre en la ciudad de Corrientes que hoy componen un mismo espejo de agua y que realmente han complicado a todos los barrios que están ubicados entre la ruta 12 y la ruta 5, toda la zona del barrio Parque Cadenas, del Cremonte, del Santa Rita, el Zapucay, el barrio Ponce. La verdad que hemos tenido unos días difíciles y los vecinos también lo han sufrido por esta cuestión extraordinaria que bueno, hoy por hoy está ya solucionándose, pero que amerita que se hagan algún tipo de reflexiones al respecto. Hay mucha gente que tuvimos que asistir en el barrio Cremonte, que estaba literalmente construida su casa en el medio de la laguna. Y estas son las cuestiones que nosotros desde el municipio planteamos cuando hablamos del desarrollo urbanístico y del master plan de Santa Catalina. Ese es el eje hacia donde tiene que crecer la ciudad y no seguir con los loteos y las ventas de terreno en lugares que terminan teniendo problemas por el agua, lugares que no tienen servicios, lugares que están sin infraestructura pública. Entonces, por eso apuntamos tanto a este lugar que está realizado con un diagnóstico hecho por una consultora del Plan Santa Catalina, ha tenido un premio nacional de diseño y de arquitectura. Y realmente, como lo decimos siempre con el intendente, para nosotros ese desarrollo urbanístico va acompañado de la cuestión social, por eso trabajamos las dos cosas coetáneamente. Ahora, Ani, tocamos un tema que es álgido y que muchas veces no se ve, el tema de la venta de terrenos en zonas bajas. Hubieron loteos en toda la ciudad creció enormemente, hubo un desarrollo urbanístico muy importante, pero no solamente la ciudad de Corrientes, sino todo el Gran Corrientes, porque vemos que es la zona que más afectada está dentro de la provincia. ¿Hay algún tipo de control? ¿La gente tiene que tomar en cuenta a la hora de comprar un terreno o pensar siquiera en qué se va a transformar? Porque lo que era laguna siempre va a ser laguna. Por supuesto, es un poco lo que conversábamos en su momento con vecinos de Santa Ana. Cuando comenzaban a crecer las lagunas y llegaba el agua a su casa y teníamos que empezar a actuar con sistemas de bombeo. Las lagunas tienen una zona de expansión que son las perilagunas para los momentos en que estas crecen. El agua para algún lugar se va. Los desarrollos inmobiliarios y la construcción funcionaron en este lugar a modo de dique, con lo cual las cotas seguían creciendo. El desarrollo urbanístico tiene que ser en lugares donde vos tengas acceso a infraestructura, y donde tenga servicios y que no ocurran estas cosas. Nosotros hemos, hace varios meses atrás, habilitado una página del municipio que es www.ciudaddecorrientes.gov.ar, que justamente es una infraestructura de datos espaciales donde cualquier vecino en forma gratuita y libre, al acceder al portal del municipio, puede ir al lugar donde pretende comprar o donde alguien le quiere vender un terreno para saber en qué condiciones está. Con cada una de las solapas que aparecen en el portal se puede posicionar en el adrema del terreno que le quieren vender y le indica perfectamente si es una zona que tiene servicio
de agua, si tiene servicios de cloaca, si tiene red de energía eléctrica, si es un lugar habilitado para desarrollar algún tipo de actividad comercial, porque se dan los casos en que una persona compra o alquila un lugar para desarrollar un emprendimiento comercial, sí, y resulta que ese comercio no puede estar instalado en ese lugar. Entonces se produce este tema de la rescisión de los contratos, de que la gente tenga que devolver el dinero o poner un dinero en concepto de rescisión. Nosotros estamos brindando las herramientas para que estas cuestiones no pasen. Inclusive el municipio ha asesorado a todas aquellas personas que ya compraron lotes en la ciudad y que están en muy malas condiciones por estar ubicados en zonas inundables. Le dieron el asesoramiento para que se pueda hacer el reclamo correspondiente. ¿El caso de la basura cómo afecta? Bueno, el caso de la basura es bastante complicado también. En Corrientes hay un sistema de recolección diario al que la gente tiene que poner un poco de voluntad, más allá de los casos especiales de gente que puede no encontrarse justo en su vivienda a la hora en que pasa el recolector, pero en general la gente sabe a qué hora pasa por su domicilio. Sí. Toda la gente que vive en lugares de pavimento, que hoy ya son muchos en la ciudad, porque estamos llegando casi a una relación del 50% de pavimento y 50% de calles de tierra. Cuando arrancamos en la gestión teníamos una relación de 70-30. La gente que está en lugares de pavimento tiene recolección diaria a una hora determinada y todos los días, no importa cómo esté el clima. Con lo cual, la voluntad es sacarlo un momento antes de que pase el recolector. En las zonas de calles de tierra también tienen la recolección diaria y salvo en casos excepcionales donde por cuestiones climáticas ese día no pueda entrar el recolector, encuentra algún lugar o una zona de contenedor, que nuestra política hoy es comenzar a sacar todos los contenedores de la ciudad porque esa prueba de generar un mini basural en la casa y en la puerta de una persona sinceramente no ha funcionado en la ciudad por una cuestión de cultura. Hacia ahí iba mi pregunta, sí, porque me parece que estamos fallando todos como sociedad. Exactamente. Como que estamos demasiado preocupados en nosotros mismos y no nos interesa para nada qué pasa con el vecino. Y bueno, es creo que el correntino, así como es tan solidario y tan buena gente y tan cariñoso y tan buena persona, tiene ciertas actitudes que hay que modificar porque son egoístas. Una es el tema de la basura. Yo tengo miles de mensajes por día y todos los vecinos me tiran en la puerta de mi casa, me generan un basural, mis hijos están enfermos, se me llena de moscas. Por eso comenzamos con esto de retirar el contenedor, porque ahí, no obstante eso, se retiró, sí, el contenedor y la gente seguía yendo al lugar donde estaba el contenedor, sí, anteriormente a arrojar la basura. Yo sé que va a ser un proceso que se va a ir transformando, que va a llevar un tiempo, pero creo que lo vamos a ir haciendo entre todos. Fíjate todo lo que ocurrió en la ciudad con la remodelación de las plazas, sí, que fue un tema también muy candente y muy y de, de mucha no, tensión. Más allá de ir con los equipos a comunicar el proyecto y explicar en general cómo iba a ser la remodelación de la plaza, que lo que quería era hacer de ese lugar un lugar amigable, inclusivo, donde la gente pueda ir con sus hijos, donde una persona con discapacidad pueda transitar de la misma manera que lo hace todo el resto de la ciudadanía. Y sin embargo se generaron discusiones que hasta en algunos momentos interrumpió el avance de la obra. Y hoy tenemos una Plaza Torrent que todo el mundo la disfruta y que todos los vecinos están sumamente contentos. Tenemos una Plaza Libertad que realmente ha quedado espectacular y que los vecinos se apropiaron nuevamente de ese lugar que era totalmente descampado, no pasaba, es más, buscaban no pasar por la plaza por cuestiones de seguridad, de iluminación, tener un lugar donde realmente pueda ocurrir cualquier cosa. Después lo vivimos con la Plaza La Cruz y hoy tenemos a los chicos de nuevo andando en bicicleta, a los monumentos y al patrimonio histórico de la ciudad recuperado para la ciudad. Uh-huh. Y todo lo que se trabajaba con el tema del medio ambiente y de los árboles,
El ciudadano tiene que entender que hay muchísimos árboles de la ciudad que tienen cientos de años. Si ustedes los golpean un poquito al tronco, se dan cuenta que ya están huecos. Absolutamente huecos. Hemos tenido casos de árboles que se han caído sobre varios autos de la ciudad y de los mismos vecinos que estaban reclamando y parando la obra. Y esos árboles hay que reemplazarlos con nuevas especies. Después el problema ya era que que iban a tardar mucho en crecer. O sea, no solamente el tema del reemplazo, sino que iban a tardar mucho en crecer. Y sí, pero lo otro genera un peligro y un riesgo para la seguridad de cada uno de los chicos que van a la plaza. Entonces, es poner un poco de voluntad, de tratar de entender que todos los proyectos son superadores, que son para recuperar espacios en la ciudad, y bajar un poco los niveles de tensión, que creo que por ahí pueden llegar a mezclarse en el medio de una campaña electoral, pero realmente estamos trabajando por la ciudad de Corrientes y el compromiso tiene que ser del ciudadano, porque nosotros después, en un tiempo, no estaremos en la ciudad, pero la ciudad sigue siendo de cada uno de nosotros como un patrimonio y como un bien común. Ahora, Ari, no puedo dejar de preguntarte por el famoso cartel y el informe que salió a la luz a través de Cadena Nacional. ¿Cuál es tu explicación? Bueno, no, yo lo primero que quiero decir es que es un tema, siempre la gestión es un tema que se utiliza en medio de una campaña electoral para la difamación y para la calumnia. Ayer mismo el intendente dio un informe circunstanciado, paso a paso, de cómo había sido la gestión de esas 200 viviendas, que en realidad nosotros lo que queríamos era hacer la construcción de esto en un barrio, que es el barrio Doctor Montaña, en un mismo polígono donde en su momento el convenio firmado en el 2015 había sido firmado tanto por el municipio por 200 viviendas como por el gobierno provincial por 1.200 viviendas. El mismo día firmamos los dos. En su momento, cuando hicieron una transferencia de un porcentaje del anticipo de la obra, se explicó, fue justo en la transición del cambio de gobierno nacional, y se explicó que el municipio no podía licitar una obra para 200 viviendas sin tener infraestructura básica. Estamos hablando de agua, estamos hablando de cloaca, estamos hablando de infraestructura de energía eléctrica, lo que recién estábamos diciendo, no podemos comprar casas sin tener la infraestructura básica. Eso no incluía en el importe del financiamiento de la obra. Entonces el intendente gestionó ya con el nuevo gobierno nacional la readecuación del monto de la obra, en el que cada casa, aproximadamente cuando firmamos el convenio, salía 300.000 y piquito de pesos, y hoy, después de ese año, hacer una casa salía 600.000 y pico de pesos. El gobierno nacional, que está al tanto de todo esto, se comprometió en hacer la readecuación del precio de la obra, y lo hizo. Inclusive el porcentaje del monto transferido a Corrientes, que de esos 30 millones que se hablaba del cartel, llegaron en febrero del 2017. Ajá. O sea que era un monto que se integraba juntamente con lo que nos habían transferido en su momento, que no incluía la infraestructura básica, y que por eso terminamos firmando un convenio con la provincia de Corrientes para que nosotros le cediéramos terreno a Invico e Invico se haga cargo de la infraestructura de esas 200 casas, de la infraestructura básica. O sea, todo fue una cuestión de gestión en los que estábamos actuando el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Y el anticipo, una vez que se concretó la readecuación del monto de la obra, cuando nos envían el anticipo a Corrientes, que es febrero del 2017. Recién llegó el anticipo en febrero. En febrero del 2017 están todas las cuentas, fue toda la documentación que el intendente llevó al Consejo Deliberante ayer, cuando él mismo pidió ser interpelado, ser investigado. Él se presentó a la Fiscalía Federal para presentar toda la documentación, porque realmente no hay ningún tipo de irregularidad en la gestión. Inclusive explica desde febrero a hoy, todos sabemos lo que ha ocurrido con el clima, más allá de que se avanzó con el trazado de calles, con el desmonte del terreno, con la nivelación. Todo el que es ingeniero, arquitecto, sabe que cuando entras a un terreno que es virgen y lo desmontás,
y te caen 1.300 milímetros de agua, no podés iniciar una obra y una construcción. Además que estábamos esperando la licitación de Invico por el tema de la infraestructura, o sea, por la obra que va abajo de las casas. En realidad todo esto es una cuestión de difamación mezclada en el medio de la campaña electoral. Tanto Fabián como yo siempre nos sometemos a la interpelación de cualquier organismo, a la justicia, con nuestros bienes personales, con nuestras declaraciones juradas. Pero lo que más nos dolió es que nos endilguen una cosa así con casas que nosotros estábamos por destinar a gente que no puede acceder a una vivienda de Invico porque su recibo de sueldo no califica para acceder a una vivienda. Nosotros la estábamos por destinar a gente que está en malas condiciones de vivienda, a gente que tiene hijos con problemas de discapacidad, y es lo que ayer se propuso al Consejo Deliberante, que si el Gobierno Nacional quiere que otro haga la obra y que el órgano ejecutor no sea el municipio, por cualquier tipo de sospecha que pueda llegar a tener, que no creo que sea el Gobierno Nacional, sino solamente una operación mediática, no tenemos ninguna denuncia hecha, que le entregábamos, pero que las casas se respete, que sea para la gente que más necesita, ¿no? Que era nuestro objetivo primordial. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está viendo? No, a la gente principalmente que necesitamos tener un poco más de unidad en la gestión de los proyectos que no son para nosotros como funcionarios municipales, sino que son para la ciudad de Corrientes. Todas las cosas se gestionan en forma conjunta y se cuidan en forma conjunta. Nosotros momentáneamente estamos administrando los recursos de la ciudad y los estamos poniendo al servicio de cada uno de los ciudadanos de Corrientes, y que realmente nosotros trabajamos mucho y nos rompemos el alma permanentemente. La gente nos ve en la calle, nos ve trabajando, nos ve haciendo obras y sobre todo estando al lado de ellos. Así que nada más que acompañarnos en este trabajo que es día a día y que es tan importante para el crecimiento de todos nosotros. Muchas gracias, Ari. Gracias a vos. Como siempre. Pausa y ya volvemos. Con la nueva promo de Tarawí, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarawí. Porque con Tarawí, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Gracias como siempre a Ludovica Bottié. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies en todas las temporadas. Gracias al Turismo Hotel Casinos como cada noche. Gracias a Brisa Spa Urbano en el corazón de Corrientes en La Rioja 705. Yo me tengo que despedir. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Volvemos mañana, Dios mediante, como siempre, aquí a través de Telenord a las 22. Los espero puntualmente.